Seguimos con este pedazo de juego, señoras y señores. En el culo tengo flores, en la pichica palomita, quiere unas poquitas. Vamos a darle caña con el Supra tuneado, ¿vale? Con nuevas ruedas traseras que nos mejoró gracias a derrotar al miembro, el otro miembro de la Blacklist. Y nos dio tanto el coche, que lo vendimos, el Mercedes CLK 500, no me acuerdo, la verdad es que no tengo mucha idea de qué Mercedes era. No me interesaba, sinceramente. Pero el siguiente coche sí que me interesa. Recordamos que era un Lamborghini Gallardo. Ese Lamborghini Gallardo tiene que ser mío sí o sí, loco. Vamos a empezar con unas pruebecitas, pero ¿cuántas pruebecitas tenemos que hacer? 7. Vamos a intentar que sean rapiditas, simples y cortitas. Como por ejemplo, esta aceleración que tenemos aquí, que vamos a intentar hacerla bueno, han tenido ellos un fallo ahí monumental. ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Qué susto me he dado! ¡Puta madre! ¡El corazoncito! De verdad, siento, lo siento mucho si os he dejado sordos ahora, pero ¡madre mía, madre mía! ¡Lo va! De lo que me he librado, de lo que me he librado, ¿eh? Menuda epicidad más grande. ¿Qué hemos hecho, loco? Madre de Dios, madre de Dios. Recordamos cómo salía el Supra hace unos cuantos episodios. El Supra le dábamos a acelerar y directamente te derrapaba un poco. Ahora sale como un cabrón. Perdona de estos nudos, chicos, pero vale, vamos a hacer este recompensa 12.000. Vamos a hacer esta sprint. ¿Sabéis cómo vamos a salir? ¿Sabéis cómo vamos a salir, chicos? ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, loco! Esto es una barbaridad. Ahora el coche ha ganado casi el máximo de manejo, básicamente porque las ruedas traseras se las hemos cambiado, tienen mucho más agarre y se agarra en las curvas el cabrón, que lo flipáis, locos. Alucinante. Bueno, si hacemos gilipolleces como estas, madre mía. Pues seguramente nos jodan vivos. Supra, como mola, se merece una ola. Oh, mierda, 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 mierda. Oh, el Ford GT, tío. Ese Ford GT, ojo, Ese Ford GT, ojo, loco. Que eso corre como un puto demonio, Oh, y quería chocarle ahí, no me ha salido bien. Me va a adelantar, me va a adelantar. Sí, 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 lo he chocado, lo he chocado. Lo he chocado, se ha ido un poco al traste. ¡Oh! ¡Guau, guau, guau, guau! 82%. Aquí el que más corra. Gracias por ese empujón, loco. Aquí el que más corra. No, tío, no, tío, no, tío. Aquí palmo, aquí palmo. Ya os lo digo, palmo. Por ese choque estaba pendiente de los tiempos y pendiente de todo. Y por ese choquecito, palmo, loco, palmo. ¡Oh! Pero una buena hostia se ha llevado el Ford GT. Vamos a repetirla porque, madre mía. ¡Qué salida! ¡Qué aceleración, loco! ¡Madre mía! Si es que ya llevamos el 10% de la carrera. Es que esta carrerita es corta, Esta carrerita es bastante corta. Ahora sí que vamos a intentar darle lo máximo de lo máximo. Gracias por ese choque. ¡A tomar por culo!
Qué guapada, lo de ralentizar el tiempo. Oh, tío, venga, no me jodas. Ponerte ahí en una curva muy cerrada es que eso te hace un cabrón. Que él no tenía la culpa. La tiene el juego, pero... Ostras, no veo nada. Ahora sí, parece que vamos un poquito mejor. Madre mía, cómo tengo el Supra. Lo tengo súper roto. ¿95? ¿95? ¿96? Vale. ¡A tomar por culo! ¡No! Quiero ver el máximo que pilla este... ¡Oh, Dios! ¡Oh! Pues no vamos a ver el máximo de nada. Vale, seguimos. ¿Cuál es la siguiente más corta? 13 kilómetros, 8 kilómetros. Pues mira, vamos a hacer esta. Y creo que es policías máximo. O sea que vamos a tener policía. De verdad, ahora mismo se lleva el Supra súper bien, ¿eh? Después de ese... Uf, muy tercero, ¿eh? 585 llevamos el carro. ¡Ostras, ostras! ¿Qué hostias acaba de dar ese? Vale, ahora voy primero, 816. Va a salir uno por nuestra izquierda. Ahí lo tenemos. Uf, creo que lo he hecho bien, porque me he chocado ahí lo justito, totalmente sin querer. Pero voy tercero, ¿eh? ¿320? Tengo que frenar, frenar. ¡Bum! ¡Qué hostia! Le saco muy poco, ¿eh? Muy poco. Al siguiente. Vamos a intentar ralentizarlos, tío. No se han ralentizado, ¿eh? Vale, creo que gano. Estoy en primera posición. Vale. Vale, creo que ya lo he entendido. Si llegas el primero, al resto le baja la puntuación. Eso nunca me había fijado en esa tontería. Claro, con razón, en la anterior. Seguramente me lo hayáis dicho, pero como estoy grabando todos los vídeos del tirón, pues ni me he dado cuenta. A ver, los reglajes de prestaciones pueden ayudar. Si pretendes estar un paso por delante de tus rivales, no podrás correr cada carrera con los mismos reglajes. Puedes personalizar el coche para que se adapte a las características. Presta atención a la relación de las marchas. Si estás en una carrera muy virada, te puede merecer la pena más aceleración. Pero si corres total, hay muchas opciones, así que no te olvides de hacer prueba. Una decisión adecuada puede marcar la diferencia entre llegar total. Vale, eso ni lo voy a tocar. Pues resulta que no tenemos ni poli, loco. Vale, llevamos... ¿Cuántas pruebas? ¿Dos? ¿Tres? Esta, 9 kilómetros. Vamos a hacerla. Policía en esta creo que no va a haber. Oh, no he salido bien. Uy, compitiendo contra el Lamborghini. ¡Pum! ¡Hostiazo! Ya se ha quedado atrás, ¿eh? Se ha quedado atrás el Lamborghini.
Luego vendrá como un hijo puta, verás. Que si va a venir el Lamborghini follado, ya verás como sí. Va a venir enciscado por nosotros, loco. Uah, menuda mejora de Supra, loco. Menuda mejora de Supra, tío. Es que estoy por no conseguir nunca las cartas, tío, de los coches. Primero siempre, al derrotar a un tío, la mejora de prestaciones. Y luego la siguiente, si cae el coche, cae. Y si no, no. Pero es que la mejora de prestaciones es muy tosa. O sea, muy tosa. Muy tocha, ¿eh? Es muy tosca, tío. Saco 3 segundos. La verdad es que el Toyota Supra me encanta como va ahora mismo. De verdad que estoy encantadísimo, ¿eh? Pero ahora sí, ahora sí. Antes no. Antes me quejaba mucho de su control y todo eso. Ahora le queda una pizca, tío. Para que en curvas y todo eso, pues... Es que vamos a 320. ¿330 me ha parecido ver ahí? Vamos a ver cuál es la velocidad máxima de este coche. 330 he pasado. 330. Y ya está. 330. 330, loco. Vale, vamos a ver. 13 kilómetros, 12, 7. 7. Sí, señor, sí, señor. Vale, esta es bastante corta. Ya llevamos el 10% ahora mismo. Creo que se lo he tirado al otro coche. Sí. Le ha dado el otro coche. O sea, me he chocado con él sin querer, ¿eh? No. Es que cómo corre este coche, loco. Cómo corre. Al final nos pasaremos el juego, tío, con el Supra. Ya verás. Voy a 300 y pico y quieres adelantarme, cabrón. Me va a adelantar, lo estoy oyendo. Ahí está, me adelanta. El puto Audi TT, ¿en serio? Mal, fatal. Y me tenía que haber echado por el atajo. No, pues no me ha salido mal, ¿eh? O sea, me ha salido mal, pero creo que al otro le ha salido peor. Vale, 90%. No. Meta aquí, espero que me adelante. Perfecto. Madre mía, cómo va el puto Supra. Ahora, no os lo imagináis, ¿eh? Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos queda poquito. Mira, 6,2, vamos a hacer esta. Que es poquito. Y la verdad es que me apetece esto, ¿eh? Mira cómo sale el Audi. ¡Oh! El Audi ha salido muy bien, ¿eh? Vamos.
285, un culo de la Inco. El problema mío es que no freno. Mi problema es que no freno. ¡Ay, qué salto! Es que me da igual, ¿sabes? O sea, es que tampoco quiero frenar. Tampoco debo. Todos a más de 200, perfecto. Llevo mil... ¿Mil qué? ¿1200? A 1000. Es como si yo hubiera hecho un radar más a 200 km por hora. Todos a más de 200. Y encima de todo voy a llegar primero y le voy a bajar la puntuación a ellos. Madre mía, madre mía, madre mía. Que me voy, que me voy, que me voy. Me voy por las ramas, tú. Bien. Genial. Así da gusto. De 7 bravos llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, nos queda una. Mira, policías máximo. Hostia, pero esta es enorme, tío. Esta carrera es enorme. Esta vuelta es 3. 11 kilómetros. Esta es una eliminación. Vamos a hacer esta. Básicamente vamos a hacer esta porque son todo muchas rectas, o sea que se tarda menos en hacer. Y también hay policías máximo, por lo tanto tenemos que hacer también... ¡Ay! No he salido perfectamente. Let's go, babies. De acuerdo. Hay que darlo todo, ¿eh? Hay que darlo todo porque esta es la séptima carrera. Y encima de todo... Han sido carreras, la verdad, bastante cortas. Que las hemos hecho... con esta la hemos hecho todas en menos de 20 minutos. Pero nos falta hacer la bolsa policial, ¿vale? La bolsa policial, pues estamos en condición 3. Y cuando nos sigan los policías nos va a seguir hasta el puto helicóptero en menos de lo que canta un gallo. Así que, oci nena, oci, como me gusta. El helicóptero nos va a dar trazas por detrás. ¡Boom, bitch! No lo he hecho a propósito, pero me ha venido muy bien el frenar con una farola. ¡Oh! Aquí se me fue. Vale, pasamos con 25 segundos. ¿Será que la diferencia de antes ahora del Supra? Menuda animalada, tío. Menuda animalada. Menuda puta bestialidad. Atención, distrito ciudad. Ahí están los polis. Por participar en una agresión a un agente, acaba de ser visto en dirección. Agresión a un agente. Por Hastings Road. Necesitamos que se ponga en marcha. Ah, bueno, antes, claro. Poli, ven a mí. Poli, ven a mí. ¿No vienen los polis o qué? Me falta todavía carrera, ¿eh? Me falta un 30%. 25.
voy por esta que parece que tiene menos. Pues fatal. Aquí está la poli. Aquí está la poli. Oh, se fue por el otro lado. Se ha ido por el otro lado la poli. Manda cojones. Ponía probabilidad de tener policía máxima, ¿eh? Seguimos. Buah, menuda diferencia, loco. Ya hemos terminado. ¿Y no vamos a tener poli o qué? Ya hemos terminado. Y la policía todavía no ha llegado. ¡Boom! No hemos tenido policía, loco. Hemos esquivado a la policía totalmente sin querer. Pero que vamos, que podemos hacer así 2.300.000. Y vamos, ¿cuánto? 1.700.000. Tenemos que hacer 600.000. 600.000, loco. Vamos para allá. ¿A cuánto hay que pasar por esta mierda? Demasiado lento me pone. ¿A cuánto hay que pasar por ahí? A 180. Y por esta a 173. Madre mía, cómo sale el Supra ahora. Es acojonante, es bestial, es abismal. Lo que no sé es por qué me sacan unos radares con tanta ventaja y en otros con tan poca. ¡Rápido que me la hostio! Uy. Vamos a intentar hacer este. 255. Me la he hostiado, pero vamos. Sin tratamiento especial, ¿qué dice? He oído que quieres convertir esto en algo personal. ¿Personal? A mí me da igual, pero quiero que quede claro que eso significa que te has ganado un tratamiento especial. Se acabaron los problemas con la ley. Nos vemos. Ah, y por si te preguntas cómo he conseguido tu número, digamos que no todo el mundo es tu amigo por aquí. Sobre todo cuando hay problemas con los bugas. Buenas noches. ¿Pero qué dices de buenas noches, pedazo de subnormal? Pero si estamos de día. Vamos allá. Hitos, vamos a... yo qué sé. Pincho, vamos. Al menos 7 minutos, venga. Posible carrera ilegal, no. Pedazo de cenutrio. Que lo he despistado ya. ¿Qué te apuesta? Atención, lo he perdido de vista. Lo veo, vuelvo a seguirlo. Sígueme. Ay, Dios mío, Dios mío. No se para. Haré un 10.59. Se ha ido por otro lado. Si es que es tonto, si es que es tonto. Y aquí hay otro policía. Alberto de unidades, se perdió de vista el vehículo. Los he encontrado, estamos en código. Voy a tocarlos a todos. Voy a tocarlos a todos, ¿eh? ¡Hostias! Ha pasado por el bloqueo. Delta 28. En escena. Detención negativa. Vuelvo hacia él. Condición 4, condición 4. El vehículo atraviesa el bloqueo. No lo veo, intento alcanzarlo. ¿Esperas? Helicóptero. Lo vemos, nos mantenemos encima. Hemos sorteado los clavos. ¿Pero
resulte a los clavos, pringao. ¿Qué te piensas? Bajemos el ritmo hasta que despejemos el tráfico. Madre mía, me está... No, me... no rompáis la formación. Mantened la presión. Le haremos parar. ¡Oye, Moreno! ¡Atención, atención! ¡Oh! Acaba de estrellarse contra los otros. Casi pincho, casi pincho, loco. Casi pincho, los tengo que llevar ya para una, para un sitio con, para evadirme. Por aquí que me meto yo. Alerta persecución, vuestra ruta actual nos lleva hacia el turno. No podremos mantener el contacto visual. Vamos, vamos, chicos. Tenemos que hacerla de 7 minutos, ¿vale? Hito superado. No me jodas, no me jodas que voy a perder en condición 4. Los rinos, tú. Puede que menos. Los rinos me joden vivo, ¿eh? Voy a poner seguida la escucha. Sospechoso en el parque. Uf. Y encima de todo, los rinos venían a por mí. Los cabrones. Tengo una unidad abatida. No, no me has perdido de vista, loco. Estoy aquí, estoy aquí. Lo he perdido, lleva poca ventaja. Lo he alcanzado, se mantiene el código 3. Madre mía, madre mía. El bloqueo... No sé ni cómo le he pasado, loco, porque claro. Ahí está el sospechoso. Voy a acercarme. Uno menos. 5-10. En espera. Vale. Sí, he perdido un coche patrulla. Otro bloqueo. Si no le he dado. Atención, lo he perdido de vista. Olvidadlo, lo tenemos, lo tenemos. Yo creo que con 175.000 no nos da. Tiene que ser más, tiene que ser más. ¿Hay alguien que podáis enviar a ayudarnos? A un minuto. Ay. Vale, no lo he perdido, perfecto. Otro control. Por aquí. El Supra ahora mismo, chicos y chicas, que sepáis que es una bestialidad. Va de putísima madre. Vale. Todas las unidades disponibles y en código 3. Recibido, eco 11. Las unidades destinadas están en camino. Central, el sospechoso sigue a la fuga. Solicito un nuevo 1073. No lo veo, esperad. Sí, sí, me veis, me veis. A las unidades en la persecución, el vehículo ha sido visto por... Vale, desafío de bandas de clavos, perfecto. 200.000 de eso. No, a ver, yo quiero más, yo quiero más. Y además tiene que ser de 7 de 7 minutos. Oli. Vamos. A todas las unidades, traedlo hacia aquí. El bloqueo le está esperando. Ojo, 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 ojo. Tenemos el objetivo a la vista, no va a ninguna parte. Los clavos. Hay unidades que se acercan a nosotros. ¿Podéis decirles que estamos observando y que lo vemos claramente?
Vamos, helicóptero. El helicóptero me sigue, o sea, miradlo. Está ahí. ¡Madre mía! Atención, solo nos quedan los tanques de reserva. Nos queda poco tiempo de vuelo. Si el vehículo no es detenido en las próximas... Todoterreno pesado. Hostia, se acaban de chocar los todoterrenos. Vale, a ver. A las unidades. ¡Lo tengo! ¡Que vengan todos aquí! Central, he perdido a todas las unidades. Necesito más refuerzos. Los refuerzos siguen acercándose. Miraré por otro canal, pero parece que aún les faltan varios minutos. Faltan varios unidades acercándose al sospechoso. Los coches patrulla verán su vehículo de un momento a otro. Es que estoy esperando a pasar por aquí en medio. El sospechoso no obedece. Ahora me tendrá que hacer caso. Haré un 1045. Claro, es que se ven a la legua, loco. Agentes, el sospechoso fue visto por última vez. Venga, vamos a librarnos de la poli ahora. Se va a trazar un perímetro alrededor de su última dirección conocida. Central, ocultándome 225.000 de bolsa ahora mismo. Estoy solo en este cuadrante. Hemos hecho 7 minutos de persecución y en total son 235.000, ahí está. 345.000, atentos. Más 70.000, 415.000, 495.000 de bolsa. 575.000. 655.000. 655.000 en total, loco. Nos hemos hasta pasado. Ya está. Min quiere correr, ¿caro? Ya sabes cómo va la cosa. Min está al tanto de tu reputación. Está impaciente por enfrentarse a ti. Vea. Claro. Vea por él, tócate la polla, ¿cómo no viera por él? ¿Cuánta bolsa tenía que hacer? Bolsa 2.454.000. Vamos a desafiarle, chico. Un circuito y un radar. Tirando. Con nuestro Supra, por supuesto. Ahí está el Lamborghini. Necesito conseguirlo. Necesito conseguirlo. Que sí, tío. Me da igual a quién superes. Y con un Lamborghini, claro que superas a cualquiera en velocidad punta. Mamón. Adiós. Boom. Menudo joputa. Vamos, que el tío es agresivo, ¿no? Vamos. Adiós. Dos vueltas, de circuito. Dos vueltecitas, esto tampoco puede suponer mucho. Vale, gracias por frenarme de esa manera. ¡Puto! El Supra, de verdad, chico, el Supra va asusizante. Alucinante, ¿eh? Va de putísima madre. Cuando derrotemos a este tío, es lo que os he dicho. Vamos a coger las prestaciones y después una de las otras será la tarjeta del coche. Pero ya os digo que no me importa tener el coche si tengo la prestación única, porque eso es bestial para este coche. O sea, es
brutal. Buah, si esto me lo había cargado antes, tío. ¿Todavía sigue en pie? Viene, viene, viene. Vaya. Vaya toalla. Vale, viene bastante detrás. No nos puede adelantar ya. O sea que la primera prueba... A cascarla, puto. A cascarla. Primera prueba superada. Oye, qué feo soy, yo no. Ese que está allá arriba montado en el coche. Joputas. Que sé que hay alguno más por ahí. 3 minutos 43, es larga, Que sé que hay alguno por ahí que dice, jaja, se ha dicho feo el mismo. No voy a gastar todo el nitro porque lo vamos a necesitar para ir rapidito. Aquí sí que voy a darle chicha. ¡Hostias! ¿Será puto? Aquí le gano. ¡A velocidad! ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Me ha ganado él! ¡A velocidad, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, chavales! Y se nos escapa, Tú. ¿Cómo corre este cabrón? El puto Minga. ¡Dios! Aquí sí que me lo he follado. No sé dónde cojones voy a caer. ¡Qué hostia! Vale, aquí sí que me lo he pasado por la piedra. Perdona si uso un vocabulario un poco... ¡El Mingas! Por su puta culpa. 761 km por hora y él 698. Voy a hacer el mismo recorrido que él. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo, tío! Hubiéramos ganado del tirón. O sea que nos la jugamos al último. Nos la jugamos al último, tío. No, al último no, quedan dos más. Vale, vale, bien, bien, bien. Por lo menos puedo remontar. ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo, garrafa astral! ¡Garrafa, garra, capa, capa, capullo, astral! ¡Astral, loco! Me la juego todo al último. Todo al último. Vale, tengo que empezar a dar caña ya. No, no lo he superado. ¡Buah, tío! ¿Qué va? Me ha ganado aquí. Me ha ganado, tío. Me ha ganado. ¡Bah! ¡Qué putada, tío! Por esa mierda que ha hecho que el coche se tuerza. Ojalá tener su coche, ya os lo digo. Aunque el Supra va de puta madre,
Pero es que el Lamborghini Gallardo fue el coche también con el que me pasé al final del juego. ¿252 o 227? 227, sí. No veo nada. Vale. Que ahora no me puede ni ganar ni llegar antes que yo. No puede. No se lo permito. Me lo estoy cepillando, ¿eh? Seguramente aquí se haya hecho más que yo. ¡Oh! Me cago en la madre que me parió. Buah, buah. Es que parece que está hecho para que me gane. Y para que me reste... Para que me reste kilómetros por hora, loco. Porque es que se me despega. Se me despegó como una barbaridad. No me pongas nada por el medio, cabrón. Tirándome mierda nada más el gilipollas. Cómo he ido a chocarme el puto, ¿eh? Vale, ahora sí que le gano. Perfecto. 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 Buah. Vale. Ahora vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Dos marcadores, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la mejora de prestación única. Eso es lo primero de todo. Y luego vamos a hacer... Esta ya salió. En esta no salió la anterior. O en esta, no me acuerdo. Esta no, esta o esta. Dime que me ha salido, dime que me ha salido. ¡No! Salida de la cárcel gratis. Si no me pillan, si no me pillan. Me cago en todo, me han pillado una vez en todo el juego. Y no estaba ni grabando, loco. Me cago en todo, tío. Pues no me podía hacer con su Lamborghini, pero no pasa nada, no pasa nada. Nos podremos hacer con el coche del tipo este, que no recuerdo cuál es, ¿eh? Ah, mira, un Corvette C6. Sí, sí, un Corvette C6. Sí, sí. Sí. ¡Ay! C6, perdón. Joder. Me acuerdo de este coche, tío. Buah, pasote. La verdad es que ese coche me mola. ¿Cómo te sientes? El número 6 de la lista después de empezar con las manos vacías. ¿Quién lo iba a decir? Seguro que es una gozada. Pues sí, gracias, tío. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Igual que vosotros, nos vemos en el próximo con mucho más y mejor. Gracias por estar ahí, gracias por todo el apoyo. Gracias por seguirme en Instagram. Que ya sabéis que esta semana voy a anunciar algo bastante tremendito. Que a vosotros os va a hacer gracia y os va a molar mucho. Pero a mí me jode que flipas. Voy a ir a ponerle eso. Y nos vemos en el siguiente... No, 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 qué cojones, espérate, voy a ponerle eso. Si eso está aquí para ponérselo. Pues mira, se lo voy a poner en el siguiente vídeo. ¿Queréis verlo?
Pues nos vemos mañana. ¡Hasta luego!